Y el ganador del versus del T500 más y el T500 normal es... ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video para la sección de WhiteTrek Unboxing. El día de hoy les traemos un nuevo modelo que se está incorporando para las copias de la serie 6 de la marca Apple. Y vendría a ser el smartwatch T500 más. ¿Qué trae nuevo? ¿Cuál es la novedad? ¡Vamos a verlo! Si hasta esta parte del video te preguntas qué es lo que diferencia al modelo T500 más del anterior modelo que vendría a ser el modelo T500, el modelo convencional, el que se vendió bastante y que se puso muy de moda para principios del año 2020, no te preocupes que en este video vamos a hacer la comparación sobre estos dos modelos y por si fuera poco también del modelo W26 serie 6, que es otro modelo que ya hemos hecho el unboxing review y comparación en el canal y nos pareció un modelo muy bueno y un modelo de muy buena calidad. Así que sin más que hablar, vamos a presentar al smartwatch T500 más. Referente a la caja, en la parte frontal encontraremos una representación del smartwatch, una pegatina con el color del reloj que viene incluido en la caja, que en este caso es el rosado, la inscripción de la aplicación controladora HiWatch, la inscripción del modelo, que es el T500 más, y para finalizar la serie de reloj, que es la serie 6, y el tamaño, que es el de 44 mm. Y al momento de abrir la caja nosotros nos percataremos que tiene una especie de imán en la parte de acá, que ahí lo pueden ver, que nos servirá para poder cerrar la caja de una manera bastante profesional. Acá tendremos lo que vienen a ser los manuales de uso en el idioma de inglés y en el idioma de chino. La correa que acoplaríamos al smartwatch. El cable USB que tiene una forma de una plataforma. Y para finalizar, el smartwatch T500 más. Hablando de las especificaciones técnicas de este producto, encontraremos una resolución de pantalla de 320x385 píxeles con una dimensión de 1.75 pulgadas o 44 mm, una memoria RAM de 128 MB con un peso total de 47 gramos y una capacidad de batería de 300 mAh, que nos rendirá entre 1 a 2 días según las funciones que estemos usando. ¿Cómo conectar el smartwatch T500 más a nuestro smartphone? Lo primero que debemos hacer antes de conectar el smartwatch a nuestro smartphone es descargar la aplicación controladora, que vendría a ser la app HiWatch. Luego de que la hayamos instalado, también deberemos asegurarnos de que el smartwatch esté perfectamente configurado para poder enlazarse. Para ello, primero vamos a configurar el idioma deseado y también nos vamos a asegurar que en lo que vienen a ser la configuración del dispositivo en configuración Bluetooth, estos dos iconos estén encendidos. Acá lo vamos a cambiar. Y en lo que viene a ser también internacional, la sincronización automática esté desactivada. Luego de esto, le damos clic a la opción añadir dispositivo de la aplicación. Conectamos la opción de T500 más. Y para asegurarnos de que el smartwatch esté perfectamente conectado, le damos clic a la opción buscar dispositivo. Y acá la aplicación estará buscando el smartwatch. Y lo último que deberemos realizar es acceder a la configuración de nuestro dispositivo, entrar a Bluetooth y luego de haber hecho esto, entramos a la opción de configuración Bluetooth, también del dispositivo o conexión Bluetooth. Le damos clic en buscar nuevo dispositivo. Ahí el smartwatch va a estar buscando a nuestro smartphone. Le damos clic a nuestro smartphone. Luego le damos clic a enlazar. Y una vez que se hayan conectado, accedemos a la nueva conexión que se ha realizado. Le damos en mostrar notificaciones, en sincronizar contactos, para tener los contactos de nuestro smartphone en nuestro smartwatch T500 más. Luego accedemos a lo que viene a ser agenda telefónica, sincronizar con el teléfono y cuando le demos clic a esta opción, todos los contactos se cargarán al smartwatch. Acá tenemos todos los contactos que se han copiado y el smartwatch ya estaría perfectamente listo para usarse. Funciones de la aplicación controladora HiWatch. Como primera función tendremos la de frecuencia cardíaca, la que nos servirá para tomar un conteo rápido de esta medición, simplemente dándole clic al botoncito que sale en la parte inferior.
La segunda sería la de deporte, que nos lanzará diferentes estadísticas deportivas. Y desde el apartado de configuración, concretamente en la primera opción, tendríamos una de las funciones más interesantes del aplicativo, que sería la función para poder cambiar el fondo de pantalla del smartwatch. Simplemente necesitamos seleccionar el fondo de pantalla de nuestro agrado, esperar a que cargue este procedimiento. Y una vez concluido, tendríamos ese fondo de pantalla en nuestro smartwatch. Y algo que también vamos a poder realizar es cambiar el fondo de pantalla del smartwatch con una foto en nuestra galería. Simplemente le damos clic a la opción de recomendar, seleccionamos el fondo de pantalla que tenga una fuente de nuestro agrado, en mi caso es este, le damos clic a cambiar, seleccionamos la foto que querramos, le damos clic en aceptar, luego a dial de sincronización. Igualmente tendremos que esperar a que culmine este procedimiento. Y luego de que haya culminado, tendremos la foto de nuestra galería como fondo de pantalla del smartwatch T500+. Antes de mostrarles todas las funciones completas del smartwatch T500+, queremos mostrarles un par de cositas que puede hacer este modelo en particular. La primera sería la de Slide Switch, que se activará deslizando la pantalla del smartwatch hacia la parte derecha, desde la cual vamos a poder activar diversas funciones como la que viene a ser el controlador de música. La frecuencia cardíaca. Entre otras cosas que pueden ver acá. La segunda sería la de función rápida, que nos ayudará para ver en la oscuridad. La función de vibrar. La función del brillo, la opción para poder cambiar el estilo del menú y para finalizar la calculadora. Entre las funciones que vamos a poder encontrar en el smartwatch T500+, tendríamos en primer lugar la función de música Bluetooth, desde la cual vamos a poder reproducir música desde nuestro propio smartwatch, como también bajar, subir el volumen, poner siguiente o anterior canción. Y cuando nosotros no querramos usar el smartwatch para poder reproducir la música, simplemente necesitamos cambiar la salida de audio. En este caso está reproduciéndose en T500+ y lo cambiamos a iPhone. Y así estaríamos configurando la salida de audio. La segunda sería la función de marcador, desde la cual vamos a poder marcar cualquier número y llamarlo desde el mismo smartwatch. La tercera, la que ya hemos visto, de conexión Bluetooth. La cuarta, de mensajería, desde la cual vamos a poder ver los mensajes que nos llegan a nuestro smartphone. Y si deslizamos más abajo, tendremos la opción de agenda telefónica para ver los contactos sincronizados. La función de registro de llamadas. Acá la opción para ver los pasos recorridos, entre otras cosas. La función de Physical Training, que nos ayudará también para poder tener un conteo exacto de los ejercicios que realizamos. Nos indicará lo que viene a ser el tiempo transcurrido y también las calorías quemadas. Acá la función de sedentarismo, desde la cual vamos a poder tener un conteo exacto de cuánto tiempo llevamos sentados. Las mediciones de la presión sanguínea. El monitor de sueño, la frecuencia cardíaca. Esta sería la función de grabadora de sonido, desde la cual vamos a poder grabar cualquier cosa que deseemos o un audio desde el smartwatch. Esta es la función de alarma, desde la cual vamos a poder configurar la hora de cualquier alarma. La función de buscar dispositivo, que nos servirá para ubicar el dispositivo al cual hemos conectado el smartwatch. Luego nuestro cronómetro. Nuestra función de calculadora, que nos servirá bastante por si estamos en un examen o si necesitamos sacar algún cálculo rápido. La opción para ver el día de hoy. La opción para poder descargar la aplicación controladora HiWatch. En este caso necesitamos escanear este código QR. Desde acá vamos a poder activar o desactivar las notificaciones de WhatsApp, Twitter y Facebook.
Desde esta otra vamos a poder tomar una foto remotamente usando el smartwatch. Las configuraciones del sistema que ya luego vamos a ver más adelante. Desde el notificador remoto vamos a poder observar las notificaciones que nos lleguen de otras aplicaciones. Desde Brit vamos a poder, en este caso, hacer un pequeño ejercicio para poder respirar correctamente. Y desde diversión y juegos, ya saben, tendríamos nuestro muy famoso juego de navecitas para pasar el rato y entretenernos. Y como lo prometido es deuda, chicos y chicas, les vamos a mostrar lo que hay en configuración del smartwatch T500+. Acá al parecer no tenemos nada novedoso, solamente configuraciones, la opción de slide switch para poder encenderlo o apagarlo. Pero si es que nos damos cuenta, contamos con una nueva pestaña, que vendría a ser la pestaña de configuración de seguridad, desde la cual vamos a poder colocarle una contraseña al smartwatch y así bloquearlo. Bueno, en este caso no le voy a colocar ninguna porque no me quiero olvidar de la contraseña que le vaya a poner. Pero eso sí, chicos y chicas, si es que les van a poner una contraseña a su reloj inteligente, sean muy conscientes, ya que si es que le colocan una y de ahí no se acuerdan, no va a ser posible volver atrás y el smartwatch se va a quedar completamente inservible. Así que mucho ojo con esto, pero esa sería una nueva función que hemos visto en este modelito en particular y que nos gustó bastante por si es que necesitamos tener privacidad en nuestro reloj inteligente. Comparativa smartwatch T500+ versus smartwatch W26. Para hacer el versus lo más completo posible y que ustedes puedan ver qué reloj les conviene más en lo que viene a ser sus funciones, etcétera, vamos a incorporar lo que viene a ser una tabla, desde la cual vamos a poner diferentes funciones y características de los smartwatch y vamos a señalar que smartwatch es el ganador en ese diferente aspecto. Así que sin más que hablar, comencemos con el versus. Hablando de las similitudes, la primera que tenemos es que ambos tienen el tamaño de 44mm y la correa del T500+ es compatible con la del W26. Y en aspecto, el W26 y el T500+ cuentan con una pantalla full screen, es decir, una que ocupa más parte de la pantalla a comparación del smartwatch T500 convencional. Y si hablamos de las diferencias, el W26 es un modelo acuático y el T500+ no lo es. De todas formas, estaremos dejando el video de la prueba de agua en la parte de arriba para que lo puedan ver más adelante. Otra diferencia es en la rapidez y resolución del dispositivo, ya que en el W26 contamos con una mayor fluidez al momento de deslizar los iconos del menú y también una mayor resolución de pantalla a comparación del smartwatch T500+. Y si hablamos del tema de personalización, el T500+, dada su variedad de fondos y fondo personalizable, arrasa con el W26 en este aspecto, el cual no es ningún rival con sus 6 fondos disponibles versus los 65 del T500+. Y otras funciones adicionales sería la colocación de contraseña del T500+, la función de respiración y nuestro minijuego disponible Fighter Pilot. Y el ganador del versus del T500+ y el W26 es... ¡ambos! Sí, chicos, en este caso hemos decidido que hay un empate debido al hecho de que ambos son muy buenos modelos, pero si buscas un modelo que te ofrezca más variedad en el tema de funciones, escoge el T500+. No obstante, si es que deseas uno que se vea de una calidad más premium y con un sistema más rápido, escoge el W26, ya que cuenta con una resolución de alta calidad y unos colores bastante vívidos. Comparativa smartwatch T500+ versus smartwatch T500 normal. En lo que viene a ser el T500+, como les comentamos, es lo que vendría a ser una mejora del smartwatch T500 convencional, el modelo que se puso muy de moda en el año 2020. Entre lo que viene a ser las similitudes de estos dos modelos, la principal similitud que vamos a encontrar es que ambos tienen el mismo tamaño, es decir, el tamaño de 44mm, y las correas del smartwatch T500 le caben perfecto al smartwatch T500+, y así viceversa. Y si hablamos de las diferencias, la principal diferencia que vamos a poder encontrar con el smartwatch T500 y el smartwatch T500+ es que el fondo de pantalla del smartwatch T500 no es un fondo de pantalla editable, es decir, en el smartwatch T500+ vamos a poder contar con la función que ya les hemos mostrado, en la cual podemos editar el fondo de pantalla con una foto de nuestra galería, cosa que no sucede en el smartwatch T500 convencional. Y si hablamos de la pantalla como tal, como pueden visualizar, el smartwatch T500+ ocupa una mayor parte de la pantalla en el LCD a comparación del smartwatch T500, en el cual el LCD es de un tamaño mucho menor al smartwatch T500+. Otra diferencia sería la función de slide switch, la cual nos permitirá tener un acceso rápido para lo que vienen a ser diferentes funciones, cosa que no encontramos en el smartwatch T500 convencional, ya que solamente vamos a poder deslizar los fondos de pantalla
y acceder al menú con lo que vendrían a ser sus funciones normales. Y como ya lo habrán visto en el smartwatch T500 más, contamos con una resolución de pantalla mucho mayor a la del smartwatch T500 convencional, como lo que vendrían a ser los diferentes iconos de la sección de menú. Y tal cual les comentamos anteriormente, en el smartwatch T500 más vamos a poder encontrar una función desde la cual le vamos a poder poner una contraseña a nuestro reloj, cosa que no encontrábamos en el smartwatch T500. Y si hablamos de funciones que sí cuenta el smartwatch T500 más y no el smartwatch T500, primero tendremos la función de respiración y el juego de Fighter Pilot, que nos ayudará a matar el rato con nuestro reloj inteligente. Y el ganador del versus del T500 más y el T500 normal es el T500 más. Este versus obviamente lo tenía que ganar el T500 más, dado que es un modelo que cuenta con muchísimas más funciones a comparación del modelo T500 tradicional. Así que si es que estabas pensando entre comprar el T500 más y el T500 normal, escoge el T500 más. Luego de haber usado el smartwatch T500 más durante un tiempo, lo primero que vamos a resaltar es la variedad de funciones de este reloj, ya que vamos a encontrar una gran cantidad de estas, como la función de respiración, los múltiples modos de deporte, la opción para colocarle una contraseña, la cual es nueva en esta versión, y cómo no hablar del minijuego que viene incorporado en él, el cual nos servirá para matar el rato sin tener que sacar nuestro móvil. Estas dos últimas son funciones relativamente nuevas y es el primer reloj del cual hemos hecho un unboxing que las tenga, lo cual lo hace el reloj más completo en funciones hasta el momento en el canal. Y hablando de su aspecto, es muy parecido al del Apple Watch Serie 6, ya que como sabrán es una copia de este, contando con el mismo aspecto, el mismo tamaño y la pantalla curva en la parte inferior. Además de que por su precio la pantalla se ve como una de muy buena calidad, con unos colores bastante vívidos y unas animaciones geniales. Lo único que le faltaría sería el botón físico en la parte inferior de la ruedita, que de por sí no es giratorio. Pero bueno, por el momento no le vemos la necesidad de añadirle una a este modelo, ya que con la ruedita podemos apoyarnos de una manera efectiva. Y si hablamos de la compatibilidad de este dispositivo, esta es una de las cosas que menos tendremos que preocuparnos, ya que es compatible con cualquier dispositivo que tenga Android o el sistema operativo iOS, lo cual nos permitirá usarlo en todos los smartphones que tengan estos sistemas operativos sin ningún tipo de problema. Y el último y más importante punto que rescataremos de este reloj es su personalización, ya que la correa es intercambiable, para así cambiar el estilo de este según la ocasión, y por si fuera poco vamos a tener una gran variedad de fondos disponibles, tanto en el reloj como en el aplicativo, que suman un total de 65 fondos disponibles, y sin contar la infinita cantidad de fondos que vamos a colocar gracias a la novedosa función de fondo personalizable. Así que si quieres un smartwatch con varios fondos disponibles, una muy buena relación calidad y precio y sobre todo con una gran cantidad de funciones, este smartwatch sin duda es para ti. Bueno chicos, ya hemos llegado al final del video. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra página de Facebook y sobre todo seguirnos en Instagram. A su vez, si es que quieren que hagamos un unboxing review sobre cualquier producto en el mercado, lo pueden comentar en la parte de abajo con el hashtag WhiteTrekUnboxing para que lo compremos y hagamos el unboxing review correspondiente. ¡Hasta la próxima!